Noche con todos, buenas noches, no sé si me escuchan. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas noches, comenten por favor o hablen. ¿Me escuchan? Buenas noches, profesor. ¿Me escuchan, no? Sí, ya. Sí, profesor, sí lo escuchamos. Ya, empezamos entonces. Vamos a hacer un repaso del tema de soluciones químicas. Ya, todos tienen su práctica. Vamos a hacer problemitas que han venido en examen, ¿ya? A ver, todos haciendo el 1, vino en ordinario UNET 2015. A ver, intenten, a ver, intenten el problema 1. Ya, vamos a resolver el problema 1, si no te sale, presta atención, ¿ya? ¿Cómo se resuelve el problema 1 que vino en examen? Ya, el problema dice, los moles de sulfato de sodio, las moles de sulfato de sodio, dice que vamos a hallar acá las moles. Es la pregunta. Las moles de sulfato de sodio presentes en 500 gramos de una solución. Ah, es una solución. Si es una solución, entonces, ¿ya? La pregunta es, ¿qué es el sulfato de sodio? A ver, contesten. ¿Qué es el sulfato de sodio en la solución? ¿El soluto o el solvente? Hable. ¿Qué es el sulfato de sodio en la solución? ¿Qué es el sulfato de sodio en la solución? ¿El soluto o el solvente? Digan. Hable. ¿Qué es el sulfato de sodio en la solución? ¿El soluto o el solvente? El soluto, ¿no? Claro, porque el solvente, ¿quién es? El agua. Toda solución tiene soluto y solvente. Cualquier solución está formada por soluto más solvente. Entonces, ¿quién es el soluto? El sulfato de sodio. Bueno, el sulfato de sodio tiene esta fórmula. Pero la fórmula no interesa porque la fórmula no te resuelve el problema. El agua es el solvente y esa es la solución. ¿Ya? Entonces, esta solución está formada por sulfato de sodio, que es el soluto. Lo pongo acá. Y el solvente, que es el agua, en este caso. La solución tiene soluto y solvente. ¿Ya? Bien. Entonces acá me dice que toda la solución pesa 500 gramos. 500 gramos de solución y hay un 8% en peso. Y eso se refiere al soluto, ¿ya? Entonces con estos dos datos voy a averiguar cuánto pesa el soluto. Para eso utilizo esta fórmula, el porcentaje en peso del soluto. Vamos a ponerlo así mejor, ¿ya? Porcentaje en peso va a ser igual al peso del soluto
sobre el peso de la solución por 100. Esa es la formulita que voy a, aplicar para hallar el peso del soluto. ¿Ya? A ver, entonces el porcentaje en peso me dan es 8. Igual al peso del soluto, y el soluto ya tenemos que ser el sulfato de sodio. ¿Ya? Vamos a determinar entre el peso de la solución, que dato es 500, quién es en la fórmula. Y ahí hallo el peso del soluto. Se simplifica 2,0, queda 5 por 8, serían 40. 40 gramos es lo que pesa el soluto. Pero a mí no me piden el peso, a mí me piden las moles. ¿Ya? Y nosotros sabemos, con nuestros amplios conocimientos en estequiometría, que las moles es el peso sobre la masa molecular. ¿Ya? Entonces acá vamos a poner que el sulfato de sodio tiene un peso de 40, ¿ya? Pero a mí me piden moles. ¿Cómo hay las moles? Las moles es el peso del sulfato de sodio entre la masa molecular del sulfato de sodio. El peso del sulfato de sodio aquí está, es 40. Hemos logrado determinar. Solamente falta la masa molecular del sulfato de sodio. ¿Cómo sería la masa molecular sumando las masas atómicas, ¿no? Masa atómica del sodio 23 por 2 sería 46. Masa atómica del azufre es 32. Masa atómica del oxígeno 16 por 4 son 64. De ahí sumo, sale 142. Acá ponemos 142. Entonces hay que dividir 40 entre 142, te va a salir exactamente 0,3. Esa es la respuesta. ¿Cuál es la clave? La A. En este problema, la clave, entonces, la vino en examen. Ahí en la prestigiosa Universidad UNET, Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? El lugar donde anhelan ingresar algún día, ¿no? ¿Ya? Así viene, ese es el nivel que viene, ¿ya? No es fácil. ¿Ya? Por eso te tienes que esforzar más, estudiar bastante. Y no estás por gusto, ¿ya? Por gusto estás postulando, preparando. Si no te pones empeño en la educación, tienes que poner bastante empeño. Bastante... Bueno, me comentan que ustedes son alumnos de CEPUM, ¿no? Ya, vamos al 2. Vino en CEPUM, ¿no? La densidad de una solución acuosa. Ya, una solución. Entonces, yo te recomiendo que hagas así tu recipiente para que te indique. Ya, hay algunos que no hacen nada, ¿no? De frente, quieren resolver y peor se hacen bolas. Haz tu recipiente, pierdes un segundo, pero haz tu recipiente para que te vayas ubicando. Ya, si es una solución, esto tiene que tener soluto y solvente. Ya, la solución es aquí en los problemas de preguntas de examen. Tienen soluto y solvente, nada más. ¿Ya? Un soluto o un solvente. No hay soluciones que tengan, sí debe haber, así hay, pero en problemas no, pues no te ponen con dos solutos, tres solutos, no. Solamente un soluto y un solvente. ¿Ya? Si la densidad de la solución, entonces vamos a poner acá, la densidad de la solución es 1,2. La densidad de una solución acuosa de una sustancia Q. Allá, Q es la sustancia del soluto. El solvente es el agua, ya tú sabes. Y esa es la solución. ¿Ya? Entonces, la solución tiene una sustancia Q, agua. Y dice que su densidad vale 1,2. Entonces, las moléculas de agua, la pregunta es cuántas moléculas de agua. Mira la pregunta. El número de moléculas de agua. El número de moléculas, pero de agua. ¿Ya? Eso vamos a determinar. A ver, ¿cómo determinamos el número de moléculas de agua? Por aquí. El número de moléculas de agua, ¿ya? Va a ser igual a qué. Utilizo fórmula. Al peso del agua, a uno ya está bostezando. Peso del agua entre la masa molecular del agua. A ver, jóvenes, ¿cuánto vale la masa molecular del agua? Contesten. Uy, allá, y ustedes no tienen ninguna ganas de aprender, ¿eh? Estoy perdiendo mi tiempo, creo, acá.
A ver, contesten, ¿cuánto vale la masa molecular del agua? A ver, escriban, escriban, ¿cuánto vale la masa molecular del agua? Ahí está, 18, muy bien, 18. Ya, eso, así, pues participa, participa. Ya, muy bien, 18. Por el número de Avogadro. ¿Ya? Entonces, el número de moléculas va a ser igual, de agua, va a ser igual a el peso del agua, que no conozco, ahorita vamos a conocer, 18, la masa molecular del agua, por el número de Avogadro. Y la respuesta está en número de Avogadro, ¿ya? Entonces, solamente tengo que hallar el peso del agua. Y ese peso del agua lo vamos a hallar con este dato, de densidad de la solución, ¿qué más dice? Entonces, las moléculas de agua que habrán en 100 mililitros de solución. Ya, entonces acá me dan la densidad de la solución, que es 1,2, y también me dan el volumen de la solución. Y dice que el volumen de la solución es 100. 100. ¿Ya? Mililitros. Si se encuentra el 40% en masa. Ah, ya. Entonces del soluto hay 40%. Allá, con estos dos datos que hay, la masa de la solución, ¿cuánto pesa la solución? La masa de la solución va a ser igual a la densidad de la solución por el volumen de la solución. Profe, ¿dónde sacó esta fórmula? De esto, pues, densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Ya? El volumen pasa a multiplicar con la densidad y te da la masa. Entonces, la masa de la solución o peso, que es lo mismo. En química, masa o peso es lo mismo. ¿Ya? Va a ser igual a la densidad de la solución por el volumen de la solución. Entonces, la masa o peso de la solución va a ser la densidad, que es 1,2, por el volumen, según el problema es 100. Y de ahí, haces la operación respectiva, te sale 120. Ah, ya, esto pesa 120. Y con eso puedo hallar el peso de Q. Si yo hallo el peso de Q, ya tengo el peso del agua, por diferencia. Porque la suma de los dos da 120. ¿Ya? ¿Y cómo hallo el peso de Q? Utilizo esta forma. Como dice acá, ahí el peso del soluto. ¿Ya? Listo, utilizando la misma fórmula. El porcentaje en peso en soluto es 40. Que va a ser igual al peso del soluto, o sea, peso de Q. Sobre el peso de la solución, ahí está 120. Por 100 que es de la fórmula. Listo, se va un cerito, este con este. Y de ahí, el peso de Q sería 12 por 4, 48. Si Q pesa 48, puedo hallar el peso del agua, que es lo que me falta para hallar el número de moléculas. ¿Cuánto pesa el agua? Bueno, si Q pesa 48 y ambos pesan 120, ¿cuánto falta para 120? ¿Ah? Para 120 falta 72, ¿no? Claro, 72, yo sumo, sale 120. Ah, ya, el peso del agua es 72. Entonces acá pongo 72, divido y ya tengo el número de moléculas. Entonces el número de moléculas de agua, ¿sí? Va a ser igual 72 entre 18. ¿Cuánto es 72 entre 18? 4, ¿no? 4 veces el número de Avogadro. Esa es la respuesta. Entonces tenemos como respuesta la clave B. ¿Ya? Esa es la solución. La clave B. Bien. ¿Ya? Seguimos. Vamos a hacer ahora el problema 3. A ver. El 3 vino en Sepún también en 2013. ¿Ya? A ver, igual, me hablan de una solución, yo te recomendé que hagas tu recipiente para que te ubiques, ¿ya? Hay que ubicarse nada más. Ya, estoy haciendo mi recipiente donde tengo la solución. Ya, a ver, vamos a ver qué pasa en este problema 3 que vino. Ya tú sabes que toda solución tiene soluto y solvente. Ya, toda solución, jóvenes, tiene soluto y solvente. ¿Ya? Listo, vamos a ver qué pasa. Listo. Ya, ahora sí vamos a dar lectura a este problema que vino también en Sepul.
¿En qué año? En el año 2013. Durante el enfriamiento de 300 gramos, la solución pesa 300 gramos. Peso total de la solución, 300 gramos. Por lo tanto, esta solución pues tiene agua necesariamente y un soluto, que no me hablan del soluto. No sé quién es. Solamente sé que es un soluto y el agua, los dos pesan 300. Al 40% en peso. Entonces, con estos dos datos ya hemos aprendido que podemos hallar el peso del soluto. ¿Ya? Hallando el peso del soluto primero. Con esta misma fórmula, el porcentaje en peso del soluto, que es 40, va a ser igual al peso del soluto sobre el peso de la solución, que es 300%. ¿Ya? De ahí operando, a ver, vamos a operar. Un cerito se va, otro queda 3. 3 por 40, 120. Es el peso del soluto. Entonces, el peso del soluto es 120. ¿Ya? Ya tengo el peso del soluto. ¿Correcto? Ya. Bien. Sabemos el peso del soluto. Ya, pero lo enfriamos. Cuando lo enfrías, las partículas del soluto se van juntando y se van juntando y va a precipitar una cantidad de soluto. ¿Ya? Eso sucede cuando enfrías. Entonces, sabemos que el soluto hay 120. Vamos a poner acá 120. Si el soluto hay 120, pregunta, ¿cuánto hay de agua? La diferencia para 300, 180. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cuánto quedará si precipita X del soluto? Porque acá dice, ¿no? Precipitó una parte del soluto de modo que la concentración de la solución resultante se hizo igual a 10. Ya, precipitó una cantidad. Ya, esto es lo que precipitó. Entonces quedó 120 menos X. Y cuando sucede eso, dice que ahora el porcentaje ya no es 40, sino 10. El agua quedó igual, ¿sí o no? Porque el agua no ha precipitado. Lo que ha precipitado a la hora de enfriar, porque cuando tú enfrías las partículas y sueltas del soluto en todo el agua, se van juntando y formaron esto y se precipitó. Y quedó 120 menos X. Pero el agua permanece igual, 180. O sea, ahora, ¿cuánto pesa la solución? La solución ahora pesa la suma de los dos, porque la solución es peso soluto más peso solvente, sería 300 menos X. ¿Sí? La pregunta es, en este problema, luego la masa en gramos de la sustancia precipitada es, o sea, ¿cuánto vale X? ¿Ya? ¿Y cómo hallo X? Utilizo la misma fórmula. ¿Ya? Mira, todos los problemas que han venido se resuelven con esa fórmula. ¿Ya? El porcentaje en peso del soluto es 10. 10. Peso del soluto es 120 menos X sobre peso de la solución. Acá está 300 menos 6. Y eso por 100. 100 de dónde sale la fórmula. ¿Ya? Y de ahí vamos a anular un cerito, queda 10. Este 300 menos X multiplica porque al simplificar queda 1 y acá 10. 300 menos X. Igual, este 10 multiplica estos dos, sería 1200 menos 10x. Repito, este 10 multiplica al 120, 1200 y al x, 10 menos x. Listo, menos 10x, ¿no? Sí, a ver, repito, este 10 multiplica al 120, 1200 y multiplica al x, sería 10x. Ya, ahora este menos 10x pasa a este lado para que sea positivo, va a restar con este x. Y lo mismo haces con el 300. Lo pasas a este lado. Acá sale 9x. Y aquí restando 900. Novena, novena, sale X 100. 100 gramos se precipita. ¿Cuál sería la clave? La clave es la B. ¿Ya? Así. La B. ¿Estamos? ¿Ya? Bien, así se resuelve este tipo de problema. ¿Ya? Bien. No sé si están entendiendo. A ver, comenten.
¿O algún problema quieres que te vuelva a repetir? Ah, comenten, por favor. Despierte. O ya no están. Ya se jugó uno. Eran 12, jugó uno. A ver. ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Seguimos entonces. Vamos al problema que sigue. El 4. Vino en ordinario UNET, donde va a ser más en la UNET, el 2013. ¿Ya? Bien, me hablan de una solución, entonces yo acostumbro dibujar. Vamos por acá. Ya. Si le vas a tomar foto a la pizarra, hazlo ya. Ya, seguimos. Ya, ahora sigo con el problema número 4. Bien, también me hablan de una solución, entonces tranquilamente dibujo mi recipiente. Ahí está, este es mi recipiente donde se encuentra mi solución. ¿Qué debo recordar de una solución que tiene soluto y solvente? Ya, eso es importante. Hay muchos jóvenes que no saben qué tiene una solución. Ya, una solución tiene soluto y solvente, siempre. El soluto es cualquiera, por supuesto que sea soluble en el agua. Y el solvente es el agua. Porque acuérdate que las soluciones son mezclas homogéneas. ¿Ya? Y esa es la solución. O sea, la solución está formada por el soluto y el solvente, que es el agua. Ya, entonces voy a hacer el 4. Ya. Si 200 gramos de una solución, 200 mililitros de una solución, o sea, me están hablando del volumen de la solución. El volumen de la solución es 200 mililitros. Acuosa de hidróxido de sodio. Ah, ese es el soluto. Conocemos el soluto acá. Es el hidróxido de sodio. ¿Ya? Este hidróxido de sodio se encuentra al 25% en peso. 25% en peso. Con una densidad, se refiere a la densidad de la solución, de 1,2 gramos por mililitro. Se calienta para evaporar parte del agua. Ah, ya. Entonces, primero, vamos a hallar con estos dos datos la masa o el peso de la solución. Lo mismo, peso o masa es lo mismo. ¿Cómo? Ya sabes, densidad de la solución por el volumen de la solución. No te olvides de esta formulita, ¿ya? Lo vamos a remarcar para que cuando tengas este tipo de problema, utilices esta fórmula. El peso de la solución o masa de la solución, que es lo mismo. En química, masa y peso es lo mismo. ¿Ya? Se determina así. ¿Ya? Entonces, el peso de la solución va a ser igual a la densidad, que es 1,2, por el volumen 200. Y de ahí me sale 240. Ah, ya, entonces la solución tiene un peso de 240. Y con eso puedo hallar el peso del soluto. Y también de paso el peso del agua para ver cuánto se evapora. ¿Ya? Listo, entonces, ¿cómo hallamos el peso del soluto, que es el hidróxido de sodio? Para eso utilizamos esta fórmula. ¿Qué hemos estado utilizando, no? A lo largo de los otros tres problemas. Voy a ponerlo así. El porcentaje en masa o peso del soluto va a ser igual a la masa del soluto sobre la masa de la solución. Acuérdate que peso o masa es lo mismo, ¿ya? El porcentaje en masa del soluto, ahí está, me dieron 25. Es igual a la masa del soluto. No sé, eso vamos a determinar. Sobre la masa de la solución, 240 por 100, ¿no? Que es de la fórmula. Ya. Entonces de aquí
Operamos, sacamos 25, 25 queda 4. Cuarta 1, cuarta 60. Lo paso a multiplicar, entonces la masa del soluto es 60. Si la masa del soluto es 60, a ver, razona, ¿cuánto es la masa del agua? 180. Porque los dos suman los 240. Listo. Ya. Bien, pero ahí no termina el problema. ¿Qué dice? El problema dice, cuando se ha vaporizado la mitad de agua que contenía la solución, la nueva concentración en peso del hidróxido de sodio. Ah, ya. Qué fácil. Allá, de esta solución se va a evaporar la mitad de la cantidad de agua que tiene. ¿Qué? ¿Sabes qué es evaporar? Se va a pasar la mitad del agua al estado gaseoso. Se va a hacer gas. Entonces, si la mitad de cantidad de agua se convierte en gas, pasa al estado gaseoso, se evapora. Agua se evapora. ¿Cuánto de agua se evapora? La mitad de lo que hay. ¿Y cuánto de agua hay? 180. Entonces queda 90. ¿Por qué 90 se evapora? El soluto queda igual porque eso no se evapora. ¿Cuánto? 60. O sea, ahora la solución, ahí está 60 de soluto, de agua había 180, se evapora 90, queda 90. Entonces la solución ahora pesa 150. La pregunta es, ¿cuánto es el porcentaje en peso de ese soluto? ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué hago? Solamente utilizo la fórmula. ¿Ya? La misma fórmula. Porcentaje en peso o masa es lo mismo. Es X. Masa del soluto es 60. Sobre masa de la solución, 150. Por 100. Listo. 100 es de la fórmula. Estoy aplicando esta fórmula. El porcentaje en masa del soluto es lo que me piden. La masa de la solución, 60. Masa del soluto, perdón, 60. Masa de la solución, 150. Por 100. A ver, 50, saco 50, queda 2. 50, 3, tercia 1, tercia 20. 20 por 2, 40. 40%. Esa es la respuesta en este punto. 40% la B. Marquemos la B. Pasemos ahora al problema número 5. Voy al 5. Bueno, en el 5 igual me hablan de una solución. Ya, en el 5, a ver, me dicen en el 5. A partir de una solución acuosa que contiene 25% en volumen de etanol. Ah, ese es el soluto, ¿no? El etanol es el soluto. ¿Por qué? Porque el solvente ni lo toques, es el agua. No le puedes asignar a otro. Ya, esa es la solución. Ahora me están hablando que hay 25% en volumen de etanol. 25%. Pero este 25% ahora es porcentaje en volumen del soluto. Ya no es el porcentaje en en masa. ¿Ya? Ya, a partir de una solución acuosa que contiene 25% en volumen de etanol, es el soluto, el porcentaje en peso de etanol presente en 400 mililitros de solución. O sea, la solución tiene un volumen de 400 mililitros. Y también te dan como dato la densidad del etanol. ¿Cuánto vale la densidad del etanol? Del etanol, no de la solución. Vale 0,8. Ya, con estos dos puedo hallar la masa de etanol. O perdón, el volumen de etanol. El volumen de etanol. ¿Ya?
¿Y cómo hallo ese volumen de etanol? ¿Qué fórmula utilizo? Ya no, porque este es porcentaje en masa. Entonces tú tienes que utilizar esta unidad química de concentración física, porque aquí estamos aplicando las unidades físicas de concentración. ¿Ya? Entonces el porcentaje en volumen del soluto va a ser igual al volumen de la, del soluto sobre el volumen de la solución por 100. Listo. Con eso vamos a hallar entonces qué volumen de etanol. Ya, reemplazo el porcentaje en volumen del soluto 25. Volumen del soluto, en este caso el etanol, vamos a poner etanol, ¿no? Vamos a determinar. El volumen de la solución fue dato del problema, 400. Y eso por 100. Y de ahí me sale, a ver, dos editos abajo, dos arriba, queda 4 por 25, sería 100. Ya. Entonces ya tengo el volumen de la solución, es 100. El agua sería 300. Ya. Pero la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje en peso de etanol? Ese porcentaje en peso lo hay por esto. Entonces el porcentaje en peso o masa, que es lo mismo de etanol, eso me pide. ¿Cómo la llamo? Por esta. Ya. El porcentaje en masa o peso de etanol X va a ser igual a la masa del etanol, ¿ya? Pero fíjate, acá tengo su densidad y acá su volumen. Densidad del etanol, 0,8. Y acá el volumen, ¿qué puedo hallar? ¿La masa o no? Claro. Acuérdate que la masa es densidad por volumen. ¿Ya? Entonces la masa del etanol va a ser su densidad 0,8 por el volumen que es 100. Y ahí sale 80. Entonces acá pongo 80. ¿No? 80 sobre... ¿No? Estoy aplicando esta fórmula. El porcentaje, estoy hallando el porcentaje en masa del etanol. ¿Ya? Esto más bien. La masa del etanol, que es 80, lo llamamos por densidad por volumen, y ahí acá la, el volumen del etanol por la densidad del etanol, ahí hay la masa. Solo, ahora me falta la masa de la solución. ¿Cuánto sería la masa de la solución? Bueno, si el agua tiene un volumen de 300, porque la suma es 400, no sé si te acuerdas el volumen y la masa del agua cómo son, iguales. Entonces el agua pesa 300. Más el etanol que pesa 80, sería 308. Por 100. ¿Sí? Repito. Hemos hallado acá el volumen del etanol. ¿Cuánto sale? 100. Entonces, ¿cuánto es el volumen del agua? 300, porque la suma de los dos es 400. Pero el volumen del agua y la masa del agua, ¿cómo son? Iguales. Entonces, de agua hay 300. Y si el etanol pesa 80, acá, más 300 sería 380, que es... la masa de la solución. Acá yo necesito la masa de la solución. Por 100. ¿Ya? Operando todo eso, aproximadamente te va a salir 21. Entonces la respuesta es 21. La clave sería la C. C, entonces. Hay que marcar la C. ¿Ya? Marcando la C. A ver, se han perdido, ¿no? Es un problema interesante, ¿no? Que vino... también examen UNT. A ver, voy a repetir. Yo sé que no has entendido. Ya, acá hay una propiedad importante que se está aplicando. Que la masa del agua y el volumen del agua, ¿cómo son? Iguales. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque la densidad del agua es 1. Entonces, vamos a demostrar que la masa del agua y el volumen del agua son iguales. Numéricamente. El volumen del agua y la masa del agua, ¿cómo son? Numéricamente iguales. ¿Ya?
son numéricamente iguales. La masa del agua y el volumen del agua son numéricamente iguales. O sea, si el volumen es 300, la masa también es 300. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Es por eso que aquí es 380. No es que el agua pesa 300 y el etanol 80. Acá hemos hallado que pesa 80. 80 más 300, 380. Por eso puse ahí 380. Ya. A ver, repito todo. Voy a repetir todo. Estamos en el problema 5. A partir de una solución acuosa contiene 25% en volumen de etanol. Entonces el porcentaje en volumen del etanol es 25. Calcular el porcentaje en peso de etanol. Vamos a hallar el porcentaje en peso o masa del etanol. ¿Ya? Presente en 400 mililitros de solución. 400 mililitros. O sea, todo el volumen de la solución es 400. ¿Ya? Entonces, con este porcentaje y este volumen, hallo el volumen del etanol. Ahí está, aquí está la fuente. Puse 25, el volumen del etanol, vamos a hallar el volumen de la solución 400%. Me sale 100. Si el volumen del etanol es 100, ¿ya? Acá puse 100. Entonces, razona cuánto de agua hay. 300. ¿Por qué 300? Porque la suma de los dos es 400. Por lo tanto, el peso del agua también es 300. ¿Ya? Bien, entonces el etanol tiene un volumen de 300. ¿Ya? Entonces, con ese volumen y esta densidad del etanol, puedo hallar su masa. ¿No? Y para hallar su masa, utilicé esta fórmula. Porque conozco aquí el volumen y la densidad del etanol. La masa y densidad por volumen. La masa del etanol sería la densidad que es 0,8, el volumen 100, sale 80. ¿Estamos? Entonces, el etanol, su volumen es 100, pero su masa es 80 gramos. Entonces, yo quiero el porcentaje en masa de etanol. Para eso utilizo la fórmula. Porcentaje en masa del etanol X. Masa del etanol, 80. Masa de la solución. Sería, la masa de la solución sería la masa del etanol más el agua. El etanol es 80 y el agua 300, 380. Por 100. Y ahí sale. ¿Ya? Así. ¿De acuerdo? ¿Han entendido o nada? ¿Qué dicen? ¿Se está entendiendo o nada? Digan. Comenten, por favor. ¿O ya se durmieron? Hablen, por favor. Comenten. ¿Seguimos avanzando? ¿Todo bien? ¿Están? Ya, entonces vamos a borrar esto, ¿ya? Ya, pasamos ahora al problema número 6. 6 de la práctica. Si se disuelve 8 gramos de hidróxido de calcio comercial cuya pureza del hidróxido de calcio es del 74% con agua destilada hasta completar 1.600 gramos de solución, entonces, ¿cuál es la normalidad de la solución obtenida? ¿Ya? Allá yo tengo acá una solución. Ya, acá en el problema 6, que viene en ese punto 2016, se disuelve 8 gramos de hidróxido de calcio. O sea,
Mi soluto es el hidróxido de calcio. ¿Ya? Este hidróxido de calcio dice que pesa 8, pero no es puro. ¿Ya? A esos 8 gramos le vas a sacar el 74%, porque acá tiene que utilizar puro. ¿Y cómo se saca el 74%? 74 sobre 100. Ya, entonces de ahí sale, a ver. Vamos a sacar el 74%. Sí. Ya, a ver, sacando el 74%, ¿no? A eso, pues, porque tiene que ser puro. Ya, sacamos el 74% a 8. Sale 5,92. Ya, entonces el hidróxido de sodio interviene 5,92 gramos. ¿Ya? Y se mezcla con agua. Dice, destilada hasta completar 1,600 mililitros de solución. Pero estos 1,600 mililitros tienen que estar en litros. ¿Qué se hace para pasar a litros? Se divide entre 1,000. Al dividir entre 1,000 me sale 1,6 litros. ¿Ya? Ese es el volumen de la solución. ¿Ya? La pregunta es cuál es la normalidad. Vamos allá a la normalidad. ¿Cuánto vale? Ya, entonces, para allá la normalidad. ¿Ya? Es más fácil primero hallar la molaridad. Entonces, primero vamos a hallar la molaridad. La molaridad es moles sobre volumen. ¿Ya? Este gramo, ¿cómo hallo moles? Ah, lo divido entre su masa molecular y ya se convierte a moles. ¿La masa molecular de quién? Del hidróxido de sodio. De calcio, perdón. Hidróxido de calcio. La masa atómica del calcio es 40, del óxido 16 por 2 son 32, del hidrógeno es 1 por 2 es 2, y de ahí me sale 74. Entonces lo divido entre 74 y ahí me da el número de moles. A ver. 592. O perdón, 5,92 lo vamos a ahora dividir entre 74 porque esa es la masa molecular o masa molar del hidróxido de calcio. Calcio es 40. El oxígeno es 16 por 2 son 32. El hidrógeno es 1 por 2 es 2. Suma 74. Y sale este valor. 0,08. Entonces eso ponemos acá. 0,08. Y eso lo dividimos entre el volumen de la solución que vale 1,6. Tiene que estar ese volumen en litros. ¿Ya? Bien, entonces vamos a dividir entonces 0,08 entre 1,6. Sale 0,05, pero no te desesperes, esta no es la respuesta. Tú has hallado la molaridad y a ti no te piden la molaridad. ¿Qué te piden? La normalidad. ¿Y cómo hallo entonces ahora, profe, la normalidad? Bueno, la normalidad lo vas a determinar así, por esta formulita, no sé si te acuerdas. Hay una formulita que relaciona a la normalidad y la molaridad. ¿Ya? Que la normalidad es igual a la molaridad por teta. ¿Y cómo ello teta? Va a depender del soluto. Teta depende del soluto. Y en este caso, ¿quién es el soluto? El soluto es el hidróxido de calcio. Cuando es hidróxido, para hallar teta, solamente vas a mirar el número de OH, 2.
Ah, ya sabes, teta. Entonces la normalidad va a ser igual a la molaridad, que vale 0,5, por tu teta, que tú sabes ya 2. Entonces de ahí la normalidad va a resultar 0,1. Y esa es la respuesta. Entonces tenemos como clave la B. La B es la respuesta. 7. Según 2019, esta pregunta está caliente. Tal vez tú te acuerdas del CEPUN en ese año que hiciste. ¿Ah? Bueno. Ya. Bien. Aquí en este problema 7 me dicen que se tiene 200 mililitros. O sea, me están dando el volumen. 200 mililitros. Se tiene 200 mililitros de una solución de H2SO4. Un volumen, y este es el soluto de la solución, cuya densidad de la solución, se refiere a la solución, es 1,4. Y contiene un 49% en peso. Entonces me están dando el porcentaje en peso también. O porcentaje en masa, que es lo mismo, es 49%. La pregunta es, ¿cuánto vale la normalidad? Esa es la pregunta. ¿Cuánto vale la normalidad? Ya, entonces lo que tú vas a hacer acá, joven, primero es hallar la molaridad. Ya, hallas la molaridad. Y luego haya la normalidad por esta fórmula que ya te propuse. ¿Ya? Primero con esta fórmula vas a hallar la molaridad. Porque la molaridad es... Bueno, la molaridad puedes hallarlo de dos formas. Mole sobre volumen, que está acá, que empleé en este problema. Pero esto no puedo aplicar porque acá me dan la densidad, el porcentaje en peso. Entonces hay otra. Esta es la otra para hallar también la molaridad. Es densidad por 10 por el porcentaje en masa sobre la masa molecular. Entonces, con eso vas a tener la molaridad, pero a ti no te piden la molaridad, sino la normalidad. Y con esto hallas, entonces, la normalidad. ¿Ya? Esa es la forma más práctica, o sea, más rápida. ¿Ya? Porque si tú lo haces por otro lado, te vas a demorar mucho. Ya, entonces hallando primero la molaridad. La molaridad va a ser igual a la densidad, que es 1,4. ¿Ya? Por 10. Por el porcentaje en masa, que es 49. Sobre la masa molecular de este soluto, pues. Hay que hallar su masa molecular. O masa molar. Masa atómica de hidrógeno 1 por 2 es 2. Del azufre es 32. Del oxígeno 6 por 4 es 64. De ahí sale 98. Entonces acá ponemos 90. Simplificamos, queda 2. 1,4 por 10 sería 14, entre 2, 7. ¿Ya? Por lo tanto, como yo quiero la normalidad va a ser igual, aplicando la fórmula, la molaridad, que es 7, por teta. ¿Ya? Bueno, en este caso... El teta depende del soluto, que es el ácido sulfúrico. Y cuando es ácido teta, es número de hidrógeno, o sea, 2. Entonces, acá por 2. Entonces, a ver, 7 por 2, un esfuerzo, sale 14. Entonces, 14 es la respuesta. Vino en CEPUN 2019. Examen de UNET. ¿Ya? Ya, bien, aquí en soluciones hay un temita que es dilución. 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 ¿Qué es hacer una dilución? Es agregar agua a una solución para disminuir su concentración. O sea, ¿qué pasa? Que cuando usted esté en el laboratorio algún día,
va a querer preparar una solución de 2 molar, ¿no? Este es su objetivo, preparar una de 2, pero te sale una de 8. ¿Y qué hace? Tú querías de 2, pero se te pasó la mano y hiciste de 8 molar. ¿Lo botas? No, pues todo cuesta. Lo que vas a hacer es de 8 rebajarlo a 2. ¿Se puede hacer eso? Claro. Y eso se llama hacer dilución. ¿Y cómo se rebaja, profe? Se agregando agua nada más. Es como tú, por ejemplo, ¿no? Tú te preparas tu desayuno, ¿no? Tienes clase a las 8 de la mañana en la SECUM, ¿no? Entonces estás un poco apurado porque quieres escuchar tu clase. Te gustan las clases de SECUM, pues, ¿no? Todos los profesores son excelentes ahí. Entonces agarras tu agüita y tu café y se te pasa la mano, echas mucho café. Se te pasó la mano y está muy negro, muy cargado. Y tú sabes que el negro te hace daño. ¿Qué haces? O sea, significa que la concentración es muy alta, ¿no? ¿Qué haces para disminuir la concentración? ¿Qué haces? ¿Sacas el café? No, pues ya no se puede, ¿no? Es muy difícil, pues estás apurado. Entonces, ¿cuál es la única solución? Agregar más agua. Cuando tú agregas más agua, esto se hace menos negrito, ¿no? Se va aclarando. Eso significa que la concentración está disminuyendo, ¿ya? Entonces, en tu vida diaria tú también haces dilución, ¿ya? Entonces, ¿qué es hacer una dilución? Agregar agua a una solución para disminuir su concentración, ¿ya? Bien, más o menos, a ver, el esquema de este tema es el siguiente, ¿ya? A ver, vamos a hacer acá un esquema. Acá yo tengo una solución que tiene su soluto con una cierta concentración. La concentración puede ser molar o normal, ¿ya? Así, molar o normal, cualquiera de los dos, y un cierto volumen. Pero esta concentración es muy alta, entonces yo quiero disminuir la concentración de esta solución. ¿Qué hago? ¿Qué hacen los químicos? Bueno, nosotros lo que hacemos es agregar agua. ¿Para qué? Para disminuir la concentración de la solución. Acá se va agregando de a poquito agua hasta conseguir la concentración que yo necesito. ¿Ya? Entonces, esta solución final, luego de agregar agua, su volumen va a ser mayor, ¿no? Claro, porque como estás agregando agua, está aumentando el volumen de la solución, pero la concentración disminuye, ¿correcto? El soluto se mantiene, pero el volumen va a ser otro, ya no va a ser igual. El volumen final va a ser el volumen 1 más el volumen de agua que has agregado. Pero estás agregando agua. ¿Y qué se va a cumplir aquí? Se va a cumplir esto. Se va a cumplir que la concentración 1, que puede ser molar o normal, cualquiera de ellos, ¿ya? No solamente molar, puede ser también normal, ¿ya? Por el volumen inicial, que va a ser igual a la concentración final, por el volumen final. Ya, la concentración, ya, acá reemplaza la concentración, el volumen, lo igual a listo. Ya, a ver, vamos a hacer un ejemplito. Vino en examen también. Todos los problemas que estamos haciendo acá son problemas que han venido en examen. A ver. El 8. Estamos en el 8, ¿no? ¿Sí? Estamos en el 8, correcto. Ya, vamos a hacer el 8. Primero voy a hacer el esquema. Este esquema me ayuda a ubicarme en el problema. Muchos jóvenes dicen, ¿por qué hace tanto gráfico? Si no sirve, ¿cómo que no va a servir salvar? Sí sirve, te ubica en el problema. Claro, hay jóvenes que paran más desubicados. Haz tu gráfico, pierde tu tiempo así un segundo, y haz tu gráfico, vas a ver que te va a ir mejor. Por eso no ingresas hasta ahora, pues, porque no te ubicas en el problema. ¿Ya? Acá tengo entonces mi solución inicial. Cuando yo le agregue agua, su volumen va a aumentar y su concentración va a disminuir. ¿Ya? Voy a hacer una dilución. O sea, voy a agregar agua. Pero ¿cuál es el motivo? Tú tienes que saber cuál es el motivo que estás haciendo esta operación para disminuir la concentración. Ya, a ver. Entonces, inicia así.
Ojo que este es el inicial y luego que le agregues agua, este sería el final. ¿Ya? Ya. Dice acá entonces, el problema 8 que vino en examen ordinario UNET el año 2019. Para preparar una solución, para preparar, o sea, sería el final, una solución de ácido fosfórico, ese es el soluto, para preparar, dice, bien claro. Ya, para preparar una solución de ácido fosfórico que sea de concentración 2,5, o sea, la concentración ya diluido, ¿no? O sea, cuando ya le echaste esa agua va a ser 2,5, a partir de 100 mililitros, o sea, inicialmente era 100, y a esos 100 le echaste agua. A partir de 100 mililitros de una solución, tiene que ser el mismo soluto, porque el soluto va a permanecer, lo único que estás haciendo es agregar agua. Al 8 molar. Mira, ¿por qué este es el inicial? Porque este es 8, pues, y este es el final, menor. Estos 100 le agregas agua, ¿ya? Listo. Se debe añadir una cantidad de agua en mililitros igual a cuánto. ¿Cuánto de agua le tienes que agregar? X. Entonces tenía 100. Si le agregas X, al final te va a quedar 100 más X. Listo. Entonces se cumple esto. Que la concentración 1 por volumen 1 va a ser igual a la concentración 2 por volumen 2. La concentración 1 es 8. Volumen 1... 100. Concentración 2 es 2,5. Volumen final, 100 más X. Ya, ahí solamente operamos. A ver, vamos a operar. Ya lo que queda es matemática. Ya tú eres matemático, pues, ¿no? 8 por 100, 800. Eso lo divides entre 2,5. Te sale 320. Y te queda igual a 100 más X, ¿no? Este 100 pasa a restar al 320, entonces me queda 220. Entonces, 220 de agua tienes que agregar para que la concentración de 8 se rebaje a 2,5. ¿Ya? Entonces, la clave es la C. Esa es la respuesta. La C. ¿Ya? Marcamos la C. Listo. A ver, si le vas a echar una fotito para seguir avanzando. Jóvenes, ¿están entendiendo algo o nada? Hable, por favor. Jóvenes, ¿están entendiendo algo? Hablen o repito algún problema. ¿Todo bien? Ya. Vamos ahora al problema número 9. A ver, trata de hacer el 9, por favor. El 9 todos, intenten. El 9, ¿cuánto te sale? Mientras borro la pizarra. El 9, lee el 9, por favor. Trata de hacerlo. El 9 vino también en examen. Esta es pregunta de examen también de la UNET. Este problemita es uno de los más difíciles que ha venido de este tema. Por supuesto que de este tema.
Ya, vamos a hacer el 9, a ver. Ya, a ver, atiende, atiende, deja, deja, no puedes, mira acá, mira acá. Ya, se tiene ácido nítrico concentrado. Ya, tengo acá una solución de ácido nítrico. HNO3. Ya. Se tiene, dice, ácido nítrico concentrado de densidad. Me están dando la densidad del ácido nítrico. Es 1,3. Ah, me dan el porcentaje en peso o masa, que es lo mismo, 63%. Listo. Y se diluye, agregándose agua. Ah, vamos a agregar agua. Se diluye, dice. Para que se diluya, hay que agregar agua. Vamos a agregar agua, ya, hasta tener 10 veces su volumen inicial. Pero no me dieron su volumen inicial, entonces asumo que va de B. ¿Por qué letra? Entonces, ¿le echo agua hasta cuándo? Me tengo cuando la nueva solución tenga un volumen de 10 veces. Valor inicial, 10. Ahí me tengo. El soluto permanece igual, porque lo único que estoy haciendo es agregar más agua, ¿no? A esta solución. Ya. Listo, ¿qué más? Bien, eso es todo, ¿no? Entonces, con eso puedo hallar la concentración final. ¿Ya? ¿Cómo? Utilizo la fórmula. Concentración 1 por volumen 1 va a ser igual a la concentración 2 por volumen 2. Ya. El volumen 1 es fácil, vale B. La concentración 2 es lo que vamos a determinar y el volumen final es 10 veces B. Entonces, como observas, B se va a anular. No es que es acá una igualdad. Lo que me falta es la concentración inicial. Pero con los datos observados, densidad y porcentaje en masa, entonces utilizo esta fórmula para hallar la molaridad. ¿Cuál es la fórmula para hallar la molaridad? Esta. La molaridad es igual a la densidad por 10 por el porcentaje en masa sobre la masa molecular. ¿Te acuerdas de eso? Eso aplicamos. Entonces, la densidad es 1,3, 10 es de la fórmula, 63 es el porcentaje en masa, y me falta la masa molecular del ácido nítrico. La masa molecular del ácido nítrico es masa atómica del hidrógeno 1, del nitrógeno 14, del oxígeno 16, por 3,48, entonces me sale 63. Entonces acá ponemos 63. Listo, con eso hallamos la concentración final de esta solución. A ver, operando, BB te vas, 10 también te vas, 63 te vas, y me va a quedar que la concentración final de esta solución vale 1,3. Ah, ya, entonces la concentración final va a ser 1,3, ya. ¿Y qué se hace? De aquí se saca un poco. Ya, se va a sacar un poco, ya, de esta solución, se va a sacar un poco. Porque eso dice ahí, ¿ya? El volumen de litro de ácido diluido que se requiere. Ah, ya, ¿qué volumen? No sé, vamos a utilizar, vamos a sacar de aquí un poco, un cierto volumen que no sé, pero el soluto va a permanecer igual y también la concentración, ¿no? Porque la concentración no va a cambiar. Acá la concentración también va a ser 1,3 molar. Vamos a ponerle otro color. Repito. Hasta ahí entiendo. La concentración final es 1,3 al diluir. Ya. Pero de aquí vamos a sacar una cierta cantidad en volumen. Que no sé. Vamos a hallar ese volumen. El soluto va a permanecer. Va a ser igual el ácido nítrico. Y la concentración también va a ser 1,3 molar. No cambia la concentración. A esto lo vamos a diluir. O sea, ¿qué significa? Que le vamos a echar agua. Le echamos agua, lo estamos diluyendo, ¿sí? Según el problema, lo vas a diluir para preparar, dice, 130. O sea, hasta cuando tenga 130, hasta ahí lo vas a diluir. El soluto va a permanecer igual. Listo, ¿qué más dice el problema? El volumen en mililitros de ácido diluido, este es el ácido diluido, de ahí el volumen en mililitros que vas a sacar acá,
al 1,3 molar, le vas a echar agua y vas a preparar 130 mililitros de ácido al 1 normal. ¿Ya? Entonces hay que hallar X. ¿Cómo hallo X? Utilizo nuevamente. Concentración 1 por volumen 1 va a ser igual a concentración 2 por volumen 2. Concentración 1, 1,3. Volumen, no sé, X. Concentración 2, me sale en normal y aquí es molar. Entonces hay que pasar esto a molar. Tú sabes que la normalidad es igual a la molaridad por teta. Entonces la normalidad es 1, la molaridad quiero. ¿Teta cuánto vale? 1, porque como es ácido, número de hidrógeno, 1. Entonces la molaridad también vale 1. Entonces 1. El volumen es 130. Según el problema. Listo. De ahí sale cuánto. 100, ¿no? 100 mililitros. ¿Ya? 100 mililitros es lo que coge de aquí para luego diluirlo y tener 130. Entonces la respuesta en este problema no hay. Sí, ¿no? La B. La B sería la respuesta. La clave B. ¿Ya? La B es la respuesta en este problema. Ya, ahora vamos al problema número 10. A ver, intenta el 10, por favor. El 10 vino. El 10 se presentó en examen UNET en 2009. Vamos a borrar. Ya, vamos al 10 entonces. La densidad de una solución de HCl del 40% en masa es de 1,2. ¿Ya? A ver, me están hablando de una solución A ver, dice la densidad de una solución de HCl del 40% en masa es de 1,2. Al diluir un litro de esta solución para obtener una solución del... Ya. Entonces yo tengo acá una solución inicial. Este también es uno de los problemas un poco difíciles que ha venido en examen de la UNET. ¿Ya? La decía una solución de HCl. La solución es, el soluto es HCl. Ya. Tiene un porcentaje en masa igual al 40%. ¿Ya? La densidad de una solución de HCl al 40% en masa es de 1,2. O sea, me están dando también la densidad de la solución. Vale 1,2. Si al diluir un litro, ya, entonces el volumen inicial es un litro. Volumen, entonces, de la solución es un litro. Bueno, un litro en mililitros sería 1000. 1000 mililitros. ¿Ya? Un litro, dice. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer a esta solución? Lo vamos a diluir. Un litro de esta solución lo vamos a diluir. ¿Qué significa eso? Que vamos a echar agua. ¿Ya? Agarramos y echamos agua. Echando agua, entonces vamos a obtener una nueva solución. No es que estamos diluyendo. Ya, vamos a obtener otra. Esta otra, de lo que resulta, va a tener mayor volumen. No es que estamos echando agua. Ya, entonces vamos a poner más arriba. El soluto va a permanecer.
El soluto no va a cambiar. Va a estar igual. ¿Ya? Pero ¿cuánto sale, dice, el porcentaje en masa final? Tiene que ser menor que esto, ¿no? Acá es 40. Pero lo está diluyendo para que sea menor. Ya, al diluir un litro de esta solución para obtener una solución de HCl, claro, al 30%, ahí está, ¿ves? Tiene lógica, ¿no? Ha disminuido. La pregunta es, ¿cuánto es la densidad de la solución final? Tenemos que hallar acá la densidad de la solución final. ¿Cuánto es? X, no sé. Ya, bien. Fíjate, si queremos hallar la densidad, tú sabes que la densidad es masa sobre volumen. Entonces yo tengo que tener la masa final y el volumen final de la solución. Lo divido, entonces ya tengo la densidad final. ¿Ya? Bien, aquí podemos hallar la masa. No es que conocemos la densidad y el volumen. Entonces vamos a hallar la masa o peso, que es lo mismo. ¿Ya? La masa de la solución se determina densidad de la solución por volumen de la solución. Entonces la masa de la solución va a ser su densidad, que es 1,2 por el volumen en mililitros. Un litro es 1000, entonces sale 1200. 1200 es la masa de esta solución. ¿Ya? Entonces con eso puedo hallar la masa final. A ver, ¿cómo? Por esta fórmula. El peso o masa 1 por el porcentaje en peso o masa 2 va a ser igual a la masa final por el porcentaje en masa final. La masa inicial es 1200. El porcentaje en masa inicial es 40. Igual a la masa final que quiero saber, por el porcentaje en masa final, que es 30. Listo. 30 sale 40. 40 por 40 sale 1600. Ah, ya. Entonces, la masa final es 1400. ¿Ya? La masa de la solución final va a ser 1600. Inicialmente era 1200 y al final me sale 1600. Es porque le has agregado de agua. ¿Cuánto? 400. Entonces la masa del agua sería 400. Listo. Ya, a mí me piden entonces la densidad final. ¿Ya? Entonces ya podemos hallar la densidad final. La densidad de la solución final va a ser igual. El volumen final. ¿Cuál sería el volumen final? A ver. Masa final primero. Ya, la masa final. Ahí está, 1600. Sobre el volumen final. Ya. Si la masa es del agua es 400, su volumen es 400. Inicialmente, ¿qué volumen tenías? De 1000. Un litro. Y si le agregaste 400 de agua, eso equivale a un volumen también de 400. Entonces, este volumen final tiene un litro es igual a 1000, ¿no? 1000, si le estás agregando 400 de agua en volumen, entonces el volumen final sería 1400. Eso divido entre 1400. Ya tengo la densidad de la solución final. ¿Cuánto sale? Al dividir 1600 entre 1400. ¿No? Sale 1,14. ¿De acuerdo? Entonces esa es la densidad de la solución final. 1,14. Repito. La densidad de la solución final se determina masa de la solución final sobre volumen de la solución final. O sea, esto. Acá viene la densidad de esta solución.
Ya, la masa es 1600, ahí lo hemos hallado. La masa de la solución final es 1600. El problema es el volumen. El volumen inicial era 1000. ¿Y cuánto de agua le agregaste? 400. ¿Y cómo sabes que es 400? Porque inicialmente, ya, la masa de la solución esta es 1200. Eso lo hemos hallado por densidad por volumen, 1200. Si al final me sale 1600, entonces ¿cuánto hay de exceso? 400, ese es el 400 de agua. Pero la masa del agua y el volumen del agua, ¿cómo son? Iguales. Entonces, si la masa es 400 del agua, el volumen también es 400. Entonces, ¿qué volumen final hay? Los 1000, que era inicial, más los 400 de agua que le agregaste, que sería 1400. Al dividir sale 1,14. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Bien. Entonces la respuesta en el problema 10 es 1,14. Bien, el 11 ya lo ha... A problema de mezclas. ¿Ya? Mezclas. Vamos a hacer mezclas de soluciones. Mezclar es reunir, ¿ya? Cuando efectúes una mezcla de soluciones, ¿ya? Simplemente agarras una solución y otra y lo reúnes en un recipiente. ¿Ya? Mezclar es reunir soluciones. ¿Ya? Acá en este recipiente vas a tener una solución, acá otra, y aquí va a ser la final. ¿Ya? Generalmente los problemas te dan de dos, la mezcla de dos soluciones. De tres, muy, muy raro que venga. ¿Ya? Más de dos. Acá tienes una solución, acá otra, y esta es la final. O sea, estos los dos vas a mezclar, y te va a resultar uno solo. Mezclar significa reunir en un solo recipiente. Van a tener el mismo soluto para que el soluto final sea único. Acá una concentración y un volumen. Aquí también una concentración y un volumen. Si tú mezclas los dos volúmenes, entonces el volumen final va a ser volumen 1 más volumen 2, y la concentración final es otra. Bueno, las concentraciones no se suman, no son aditivas, solamente el volumen. Ya, entonces, ¿cómo hallamos la concentración final? Bueno, la concentración final lo vas a determinar mediante esta fórmula. Ya, esta es la fórmula, concentración 1 por volumen 1, concentración 2 por volumen 2, concentración final por el volumen final. ¿Ya? Así, esta es la fórmula. A ver, vamos a aplicar en un problema. Vamos a hacer un problemita que viene de CEPUM en el año 2016, que es el 12. ¿Ya? Este es un problema de CEPUM. Bueno, aquí tengo un problema de mezclas. Ya, dice el 12. Se desea obtener 600 mililitros, o sea, al final, bueno, 600 mililitros de ácido nítrico al 0,7 molar. Eso es lo que vamos a obtener. A partir de una solución A que contiene 0,5 mol por litro, esa es su concentración molar de ácido nítrico, tiene que ser el mismo soluto. Y otra B que contiene 0,8 mol por litro, es de las unidades de molaridad.
Te están dando la concentración molar en ambos casos. De ácido nítrico. Listo. Los volúmenes, listo, ¿no? Los volúmenes que se tomó en mililitros de A y de B. ¿Qué volumen hay de A y de B? Entonces, 7 es B. Este volumen sería lo que falta para hacer 600, porque la suma de los dos va a ser 600. Entonces sería 600 menos B. Es el volumen de 2. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale el volumen de A y de B? Ya, aplico la fórmula. Concentración 1 por volumen 1 más concentración 2 por volumen 2 va a ser igual a la concentración final por el volumen final. La concentración 1 es 0,5. El volumen 1 vale B, más la concentración 2 es 0,8, por su volumen que es 600 menos B. Igual, la concentración final es 0,7 por el volumen final que vale 600. ¿Ya? Entonces, operas, vamos a operar, acá es 0,5B, V, ¿no? Más... hay que multiplicar esto por esto. Sería 6 por 8 es 48, ¿no? 480, ¿no? ¿Sí? 480. Menos 0,8B. Igual a 420, ¿no? Listo. A ver, este 420 pasa a restar con el 480, sería 60. ¿No? 0,5 pasa a restar, este pasa, a ver, se va a marear este salvaje. Ya, 480 menos 420. Este 0,8 pasa a este lado y el 0,5 también pasa a este lado, pero negativo. Ya, restando es 60. Y aquí restando es 0,3, V. Entonces 60 entre 0,3 es el valor de V. Y de ahí sale 200. Allá, el primer volumen sale 200, como la suma es 600, el segundo es 400. Entonces la respuesta es la clave B. Esa es la respuesta. La clave B. Marquemos la B. Ya, vamos al 13. Vamos a hacer ahora el problema 13 que aparece ahí en la práctica. Ya, vamos al 13. El 13 dice, a ver, vamos al 13. Vino de Sepúlveda 2010. Se mezcla un litro. Allá tengo un litro de una solución de ácido sulfúrico, ese es su soluto. ¿Ya?
de concentración desconocida. O sea, su concentración, no sé, X vamos a poner. Con 3 litros. Ya vamos a mezclar con 3 litros. Otra solución que tiene el mismo soluto. Al 3 molar. Luego se le adicionan 2 litros de agua. Allá, esto va a ser agua. Le vamos a adicionar 2 litros de agua. Bueno, no tiene concentración, 0 molar. Claro, el agua es un compuesto. Los compuestos no tienen concentración, se asume 0 molar. ¿Ya? Listo. Luego se adiciona 2 litros de agua a la mezcla para obtener una solución final del 5 molar. O sea, la solución final va a tener una concentración del 5 molar, por supuesto, si está mezclando de soluto H2SO4, al final también va a tener lo mismo. La concentración molar de la solución inicial es, ¿cuánto es X? Hay que hallar X. ¿Ya? Si aquí mezclaste 1 más 3 sería 4, y al final le echas 2 litros de agua, sería 6. 6 al final. ¿Ya? Bien. Este problema, para resolverlo rápido, asume que el agua es una solución. ¿Ya? Ya sabes, su concentración es 0 molar. ¿Ya? Bien, entonces es como si mezcláramos 3. ¿Ya? Y me va a dar esto, que es el final. Entonces aplico esto. Concentración 1 por volumen 1 más concentración 2 por volumen 2 más concentración 3 por volumen 3. Y eso me va a dar la concentración final por el volumen final. Reemplazando. La concentración 1X, volumen 1 es 1. Más concentración 2 es 3. Volumen 2 es 3. Más. El agua estoy asumiendo que es una solución también. ¿Ya? Listo. Pero como no es solución, su concentración vale 0 por el volumen que es 2. Va a ser igual a la concentración final. Como todo está en molar acá, esto tiene que estar en molar. Entonces primero hay que pasarlo a molar. ¿Cómo lo pasamos a molar? Así, normalidad es la molaridad por teta. La normalidad 5, quiero la molaridad. ¿Y teta cuánto vale? Bueno, como es un ácido, número de hidrógeno, vale 2. Y de ahí la molaridad me sale 5 entre 2, 2,5. Entonces acá es 2,5 por el volumen que es 6. Listo. Aquí es X más 3 por 3 es 9. Más 0 por 2 es 0, igual a 1,5 por 6. Sería 2,5 por 6, 6 por 5, 30, llevo 3, 6 por 12 más 3, 15. Y de ahí X, el 9 pasa a restar al 15, 6. Entonces la concentración inicial es 6 molar. 6 molar, entonces la respuesta es la C. La C, entonces. Marcamos la C. ¿Ya? Marcando la C, entonces. ¿Ya? Marco la C, esa es mi respuesta. Ya, vamos al 14. También vino en examen ordinario el 2019 en la UNET. También es un problema de mezclas. ¿Ya? Mezcla de soluciones. Ya. Bien, ¿qué dice? A ver, el 14. Se mezcla una solución de HCl al 10% en peso con una segunda
con una segunda al 50%, en peso, obteniéndose 500 gramos de solución. Claro, también va a ser de HCl. Vamos a obtener 500 al 20% en peso. El peso en gramos de la primera solución. ¿Cuánto pesa? X. Si al juntar los dos pesó 500, entonces esto sería 500 menos X. Ya. ¿Y qué fórmula aplico aquí? Si me hablan de porcentajes. Bueno, vas a aplicar esta fórmula. Ya, cuando te hablen del porcentaje de en peso o masa y el porcentaje, su porcentaje de pesos o masas, si hay así, peso o masa del primero por el porcentaje en peso o masa. Del primero más peso del segundo por su porcentaje en peso o masa del segundo va a ser igual al peso final. Ya saben que el peso final es la suma de los dos. O el porcentaje en peso final. Ya, esa es la formulita. El peso inicial, no sé, X, por el porcentaje es 10, más peso del segundo es 500 menos X, por el porcentaje en peso que es 50, que va a ser igual al peso final que es 500, ya los dos pesan 500, por su porcentaje que es 20. A ver qué podemos anular en todos, un cero. Listo. Acá me queda X más este 5 multiplica los dos. 5 por 500, 2500, y acá es 5X igual 500 por 2 es 1000. X menos 5X es menos 4X. Pasa a este lado, hace ese positivo. 1000 pasa a restar con el 2500, sale 1500. Y de ahí X será 1500 entre 4. ¿Ya? Y esa es la respuesta. 1500 entre 4. Sale 375. Esa es la respuesta. ¿Ya? 375. Ya. Vamos al 15. Problema 15. Ya, el problema 15 es un problema de neutralización. Neutralización. Ya, en un problema de neutralización, ya, vas a encontrar dos soluciones. Una solución que tiene como soluto a un ácido, y la otra solución que tiene como soluto a una base o hidróxido. Ya, eso vas a encontrar en una neutralización. Ya, ¿y qué se va a cumplir? El número de equivalentes gramos del ácido, de la solución ácida, va a ser igual al número de equivalentes gramos de la base. ¿Ya? Eso se tiene que cumplir. Listo. Y el número de equivalentes gramos, tanto del ácido como de la base, se halla normalidad por volumen, o también el número de equivalentes gramos del ácido y de la base puede ser peso sobre masa equivalente. ¿Ya? O si no, también el número de equivalentes gramos va a ser moles por teta. ¿Ya? De cualquiera de esas formas.
Ahí vamos a ver un ejercicio. Ya, y con esto ya termino la clase, ¿no? Último problema que resuelvo. Ya, el 15 entonces, vamos al 15. Ya, el 15, cuando se adiciona, dice 24 mililitros de HCl. El HCl es la solución ácida. Ya, un volumen de 24 mililitros al 2 normal. Eso se adiciona sobre 36 de hidróxido de sodio, un volumen de 36. Esa es la base. Los hidróxidos son bases, al 3 normal. Ya, la cantidad en gramos de hidróxido de sodio que queda sin neutralizar. Ya. Bien, entonces lo que vamos a hacer es hallar el número de equivalentes gramos de cada uno. Ya, ¿cómo hallo? Normalidad por volumen, porque eso me da normalidad por volumen. Entonces el número de equivalentes gramos es 2 por el volumen que es 24. Entonces de ahí me sale 48. Ya, entonces ahora hacemos lo mismo para el otro. Hallamos el número de equivalentes gramos. Es normalidad por volumen. Entonces el número de equivalentes gramos va a ser la normalidad que es 3 por el volumen 36. Entonces es 18, 108. ¿Sí? ¿Sí? 108 y del otro sale 48. Entonces, tenían que ser iguales, ¿no? Porque el número equivalente de gramos del ácido y de la base son iguales, la neutralización es total, pero aquí de la base es mayor. ¿En cuánto es mayor? En 60, ¿no? Entonces, el número de equivalente de gramos que está en exceso es 60. Y me piden cuánto pesa él. Ya, entonces, el número de equivalente de gramos es peso sobre masa equivalente. Como me piden el peso, la masa equivalente lo paso a multiplicar con el número de equivalentes gramos. El peso es, el número equivalente gramos es 60. La masa equivalente se determina, a ver, la masa equivalente es masa molecular sobre teta. Y la masa molecular del hidróxido de sodio te dan de dato. Ahí está, vale 40. Y teta vale 1 porque solamente tiene un OH. La cantidad de OHs, ¿no? 40 entonces. Por 40 entonces. Será entonces el peso. ¿Ya? Y ese peso ya, ¿cuánto sale? Allá te piden en... Allá luego lo dividimos entre 1000 porque hay que pasarlo a mililitros, de mililitros a litros, pues, ¿ya? Ya sale 2,4, ¿no? Porque acá sale 2400. Dividimos entre 1000 porque hay que pasarlo a litros. ¿Ya? Estos volúmenes tenían que estar en litros. Y ahí sale 2,4. Es el peso. Que queda sin reaccionar. La vez. ¿Ya? Bien. Ahí nos quedamos. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense. Lo dejo. ¿Ya? Cuídense. Cuídense.